さあというわけで皆様見られていますでしょうか。声の方聞こえますでしょうか。あ、大丈夫そうですね。はい、というわけでですね、次のゲームがですね、ちょっと待ってくださいね。次のゲームが、ハローキティじゃないや、真相世紀ラグナーシティということで、以上。さあ、切り替えちゃいましょう。はい。真相世紀ラグナーシティですね。こちらは、解説の方が、解説の方がいらっしゃいません。はい。ラグナセンティ、ラグナセンティですね。すいません。はい、すいません。これ今何て言いましたでしょうか。すいませんでした。はい、すいません。はい、真相世紀、ラグナセンティ。で、ビットで、any%vs100%。どういうこと ?any%vs100%。どういうこと、ジェネシスなんでメガドラっぽいっすね。どういう、any%vs100%ってどういうことなんだろう。なんかこうたまにこう日本のイベントとかでも変なレースっていうとあんま怒られそうですけど、なんか桃鉄とマリオパーティーでレースをしてるとかそういうのはなんか見たことありますけど、エニパーと100パーっていうのもまた珍しいですね。なんかよくわかんないですけど、エニーパーが 100% に限りなく近かったらあるんじゃないですかね。わかんないですけど。どうなるのか。全くわかりませんが、なんと1時間20分 EST。1時間20分で決着つくんですかね。どういう決着がつくんですか。どなたが、ゲームわかる方いらっしゃいますか。ビットボーでですね、any%vs100% か any%vs20%かのどちらかということになってるみたいですね。で、今 any%vs100% が優勢なので、という感じです。まあ、個人的には any%100% の方が見てみたいですね。
というわけで、あれですかね。このイベントの解説、このイベントが何ぞろ、何じゃらほいという話をしておきましょうかね。よいしょ。さあ、このイベントは、スターリー8というイベントになります。フィルマンズエスパニョール8ですね。現在、ジャパニーズリストリームでは、海外オンライン RTA イベントの、フィードランズエスパニョール8の様子を、公認で日本語ミラー配信しております。スピードランズエスパニョール8とは、スピードランズエスパニョールのチャンネルで行われるオンラインチャリティイベントです。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA を使用していただくことで寄付を募っております。今回集まった寄付金は、アソシエーションエスパニョーラコントラエルキャンサーに寄付されます。アソシエーションエスパニョーラコントラエルキャンサーは、がん患者やその家族のためにがんの適切な診断や治療のための、研究プロジェクトに支援を行っているスペインを本拠地とする営利団体です。寄付と関連してですね、特定のゲームには特定、高難易度や絵の変更やエンディングの選択等が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。次行われる深層世紀ラグナセンティは、このビットボーを持っていて、2% バース 100% か、2% バース 2% かっていうのが行われているようです。これがですね、寄付金を表に見立てたビットウォーってやつですね。はい。寄付については、こちらでお願いいたしますと。さあ、画面切り替わりましたね。さあ、もうんディレクトパレス。さあ、おめっちゃあれですね。あれですね。またスペイン語が読める現象が発生しますね。2% vs 100% ですね。何がどうなるのかちょっと楽しみですね。多分これ多分名前はおそらくビットウォーなのかな、もしかしたら。Primero en español dice, hola, somos, qué curioso, somos parte del staff de, somos los todos los miembros del staff de Speedrun Argentina, hola, yo soy Nacho, justamente, yo no soy runner, yo soy runner. Sí, ¿ahora escuchan en ese canal, auto? Headphone, fudon, headphone. Muy bien, estoy deseoso de ganarle a Hiso. Y yo estoy deseoso de ganarle a Hiso. No sé, basta. ¿Qué juego vamos a jugar? Cruzado Senti o Ragna Senti. O Soleil en español. O Soleil, exactamente. Ay. Y bueno, ahora sí, Nacho. Este es un juego que salió para la Sega Mega Drive o Genesis, como depende de donde sean. Y es un intento de competir contra The Legend of Zelda. Y al menos para mí, este me gusta más. Por todo es lo bastante que vi, me gusta diferente. Es bastante diferente, pero sí. Me llama mucho más la atención que The Legend of Zelda. Y bueno, Hiso, por favor, comenzá con las disculpas. Ah, sí. みなさん、こんにちは。話を間違えたらごめんなさい。ナチョ私はナチョです。カレラハワハドトヒスです。これゲームは新ソフセキラグナセンチュリー、シェガメガドライブゲームです。このレースのオタノシンデイタダケレバサイワです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。あ、ということでね、楽しんでくれれば幸いですと、ありがとうございます。応援してます。めっちゃ日本語で挨拶してくれましたね。ありがとうございます。estoy listo. Vamos a borrar la partida primera. Eso iba a decir. Hiso va a jugar 100%. Yo voy a jugar 100%. Así que me van a ver a buscar muchos ítems durante el juego. Y bueno, Hiso va a tratar de pasarse el juego lo más rápido posible. Pero, o sea, más o menos esto fue super meme por la diferencia abismal de tiempo. あれなんですかね。スペイン語って発音結構日本語に近いんですかね。
Así que la forma de... Bueno, sí, 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 bien, y... ahora vengo a hacer el conteo. Deme un minuto. Ah, y viene el conteo. Bien. 3, 2, 1, va. Let's go. Bienvenidos a Crusader of Sentry. Bueno, aquí primero más que nada vamos a ver que el juego en japonés, porque en japonés ahorra mucho texto gracias a los caracteres. Lo primero que vamos a ver es que es nuestro cumpleaños y nos van a regalar una espada y un escudo que nunca vamos a usar en toda nuestra aventura. Sí, la espada la vamos a usar, pero el escudo no. Y es el cumpleaños número 14 del protagonista. Y bueno, antes de irnos tenemos que hablar con todos los integrantes y esperar. ¿Cuánto había que esperar? 6 segundos. Son 6 segundos hasta que se escuchan los fuegos artificiales. Y bueno, por eso esperamos acá cerca de la puerta, porque es el lugar más cercano para poder salir. Y bueno, este es el pueblo inicial. Ahora mismo vamos a utilizar una ruta para ir a hablar directo con el rey. Que nos sirve para cortar camino en vez de seguir la ruta. ¿Entiendes? Un dato importante, la espada y el escudo, que no vamos al escudo, es de tu padre, justamente, que falleció en la lucha con los monstruos. Y bueno, necesitamos hablar con el rey porque nos va a dar permiso para entrar en la zona. Aunque no, Joni, cochilado, arigato. Pero es importante que no lo olvidemos. Ya, ahora vamos directamente. O genki desu ka? Genki desu. Primera instancia de un skip. Sí, es un skip y es pixel perfect, básicamente. Okay. Es más, hay subpíxeles acá, así que... Gracias. Hay que hacer una manipulación de subpíxeles. Que bueno, hay dos carpas, una se puede entrar y en la otra no, porque está cerrado y tenemos que hacer unas cosas. Vamos a ver diferentes técnicas, vamos a ver a Jisoo para no tener la flor y utilizar la técnica, utilizar pause buffering, y Jado lo va a hacer inputs de memoria. Hay ninguno de los dos lo acaba de conseguir. Vamos a ver el segundo intento de ambos. Vamos a ver esa posición. Uy, están. A ver, Jisoo. No. Uf, no, Jisoo no lo consiguió, pero Jado lo acaba de conseguir. Uy. Maldita sea, Jado. Ya, supone que no deberíamos entrar aquí hasta pasarnos. Ah, なんか左の方怪しい動きしてますね。Vamos a lograrlo. ¿Pixel 調整でもしてるのかな? Acá es básicamente lo que pasa. すごい怪しい動きしてますけど。Ya, moverme para arriba porque si no, no voy a poder hacerlo. Es que cuando hacemos un buffering o un frame perfect, nos estamos desplazando píxeles literalmente, y por eso podemos llegar a entrar acá. Ahí está, Jisoo le salió. Y bueno, vamos, ahora mismo vieron que Jado volvió al pueblo inicial y recogió a su mascota, a su perro. Uranai. Se supone que después de hablar con esta, ¿cómo se llama? Adivina. Nos quita una parte de nuestro cerebro, les da unos cuantos golpes, nos lo devuelve y ahora no podemos comunicarnos con humanos. No entendemos el idioma humano, pero entendemos el idioma de los animales. O sea, por algún motivo empezamos a hacer como algo así, como esquizofrénicos. Ya, algo así. Sí. Ya, Jisoo, el accidente no fue tu culpa. Bueno, acá vamos a ver que Jado ya está en la siguiente parte y va a intentar hacer una cosa que... Muy bien, ahí le salió, gracias a las colisiones que hay con este juego. En esa parte donde se regenera más o menos un obstáculo, nos podemos entrar inbound, podemos entrar dentro de la pared. Lo mal que hice es que me metí inbound. Tengo chance, chicos. あれなんか位置変わってません？さっきセーブした位置と違いますね。あ、なんか一気に同じとこまで来た。おー、抜けてる。あはははあらららららら。天井を歩いてらっしゃる。
Ah, Sora, 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 bueno, quizás ya. Oh. Esto es uno de los primeros trucos que se practican y suele costar bastante para cliquearse. En general, las paredes tienen unas colisiones medias. Ahí estaba, ahora mismo. Ah, なるほど. Ano, 階段 no toro ni iru tiki ga fukkatsu suru hante de no toki ni kougeki shite oshidashite morau kanji nan desu ne. Acá hay algo importante para demostrar. Se supone que nosotros tendríamos que haber venido acá por primera vez y no haber pasado como pasé yo. Bueno, podemos hablar, pero ahora si lo trato de hablar me va a decir caracteres random porque no entendemos el lenguaje. Vamos, Hisu, yo confío en ti. Ah, 人間と話せなくなっちゃうんですね. Pero no puede ser que no pueda quedar. なるほど. Ya vamos, Hisu, con Hisu. Ah, cierto, otra cosa de que... Ahí está, vamos, Hisu, ahora por favor no arruines. No, voy a tratar de no arruinarla. Uso otra estrategia un poquito diferente a la de Jado. Autocolisiono hacia adentro para tratar de no quedar inbounds. Oh, 無事左の方を抜けられたみたいです. Ah, これで... Ah, さっきのここに来てるのは... あれなんですね. アイテムを取るためなんですね. Ah, なるほど. Ah, で, さっき右の方はあれか. あの... 一回外に出ちゃったから... あの... セーブリセットして... あの... ダンジョンの入り口からやり直したって感じなんですかね. Bueno, luego de caer por el puente es como que se convierte en la cinta transportadora y vamos a ver que nuestro personaje tiene el maravilloso y fantástico momento. Eso recién nos recupera. Ah, ves que ya estaba. Bueno, y nos pone a un punto del inicio del mapa. Así que es bastante seguro si uno no cree que puede perder. Ya, ahora aprovechando que Hisuba está llegando a la parte de el herrero. Ah, 珍しいですね. Habatobi가ある. Tsufami de Habatobi じゃない. Megadora de Megadora no game ってどうなんですかね. Amma こういう tipo boomerang gracias al herrero. 2D のゲームで行こう。あんま Habatobi가ある ゲームってあんまり知らないんですけど。Justamente porque me voy a hacer un save acá. Uf, casi. No, me está saliendo el salto y ya, eso es problemático. Es problemático porque a mí me suele salir a la primera. Muchas veces. Casi borro el juego de partida. Ah, ¿no? 右のプレイヤーの方が 100% のようです。Hay que tener cuidado ahí con las colisiones de las dos. Por suerte, No, ah, なるほど。三段ジャンプぐらいして加速度を保存してマグマを飛び越えようとしてるんですかね。ああ。Tranqui, puedo recuperar tiempo en otro lado. Así que no tengo problema.Como van a ver, es bastante difícil. O sea, hay que buscar la forma de no perder la velocidad acumulada de la cinta transportadora y saltar al mismo tiempo. Así que no es nada. Ah, pues... sí, el momentum de la cinta transportadora se gana moviéndose hacia atrás. Y... Primer intento, Jado, como siempre. Obvio, first try. Y además. Además, ahí está, vamos, los dos lo consiguieron. Está bastante cerca a pesar de que San Cuatro era diferente. Acá vamos a ver otro clip que vamos a ver. Ah, ¡すごいっすね! Oh, 左の方も行けましたね. Nos van a clipear dentro de la pared. Autobots. Aquí vamos a la siguiente instancia. ¿Qué sería la primera, por decirlo, mazmorra? Porque hay un jefe. Sí, este es el primer... Es el primer boss que vamos a ver en el juego, pero debería ser el segundo. El tercero, se debería ser. Debería ser el tercero, deberíamos tener el pingüino, ¿cierto? Sí. 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 Por favor. No. Sí. 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 Ya, están seteando un truco que es de nuevo con las mismas cajas y van a haber colisión. Lo que pasa es que Jado no se quedó atascado en la pared y simplemente
entró inbounds, pero un lugar que no debería ser. Donde parece que hay un softlock directamente ahí. Exacto, es un softlock y hay que hacer soft reset. Está primer jefe de la run, no del juego, de la run. Bueno, acá hay que pegarle a los... al vaguito que está, se prende de naranja, básicamente. Busen poisoni. Acá me hizo trampa porque se pusieron tres encima. Vamos para arriba. Ramen no pin mitaina, chuta. Creo que es este, sí, está bien. Así es, hay que pegarle al original. Y acá, ahora está intentando hacer un salto que es bastante complicado, pero salvaría uno, un par de segundos. Igual es worth si uno quiere hacer un record pace. Como nuestro amigo Hizo. Hoy estuve en World Record Pace, lógicamente estoy muy lejos de World Record. Estoy casi último en la tabla. No hay mucha diferencia, van a ver que se van a mover mucho. Y este es un juego de memoria y cada vez se va moviendo más rápido. 2, 3, 4. No sé en qué ciclo van cada uno, pero creo que están un ciclo por otro. Me quedan dos golpes. Ahora me queda uno. A mí 4. Ah, ya, entonces le están 3 ciclos por atrás cada uno. Perdí el ciclo. Exacto. Acá. No le pego. Ahí está. Uy, Hisu perdió un ciclo. Ojo. 2. Ojo, Jado, puede ser remontar. 3. 4. Bien. Pero, pegale. No puede ser. Ahí está. Ah. No. Vamos, no Hisu pierde. Te está haciendo súper raro. Oh, qué lindo me la has dejado. Ya. Lo que se necesita ahora. Lo que ahora es necesitar. Ese time, esa brecha de tiempo que hay, eso que estamos en dos categorías diferentes. Pero bueno, y por ahora igual las categorías son iguales. Por el momento. Ahora en este mapa va a cambiar un poco los movimientos. Ya, acá empieza ya los movimientos diferentes con respecto a cada categoría. Vemos que ese jefe nos sueltan un pequeño animal, una ardilla voladora que le vamos a llamar Juan. Pero en realidad no. Se llama Feli. Sí, pero nosotros no. Cierto, el perro se llama. El perro se llama Pepe. Esta la ardilla se llama Juan. Este. Bueno, vamos a ver cómo llamamos el próximo animal, ¿eh? Sí. Me perdí con dónde vamos. Ah, cierto, este skip con las ardillas, los árboles tiran la espada. Lo que no hace la ardilla es que cuando tiramos la espada, esta puede rebotar entre diferentes lugares. O sea, nos da un poco más de ofensiva. Así que vamos a aprovechar esto para tirar una espada ahí entre los árboles y que hacer que el río la local. No te creo, me ha salido ese. Es la primera vez que me sale tan derecho. Excelente. Timestamp. He salvado unos 15 frames ahí. Para el TAS, 6 de frames. Ya, okay. El conejo. ¿Conejo nos daba algo aquí? No me acuerdo. No, acá el conejo es por la carrera. La carrera con el próximo animal. La carrera contra este. ¿Dónde me fui? Contra. No sé qué nombre le ponemos. Juancito. Contra Barbemir, el chita. Ya, vamos a ver qué vamos. Tenemos que. Esta no me ha salido mal. Estoy mal hoy. Donde tenemos que posicionarnos de una forma para terminar la carrera de al instante. Y ahí está. Crema de cabello, 24 segundos, me ha ido fatal. Sí. Bueno, acá yo me voy para arriba, Jesús se va para abajo. Jesús se va para abajo porque acá se tiene que un poco las rutas. Cada dejado tiene que resolver un puzzle que nos da al final Una manzana. La manzana, ¿cierto? No. Las manzanas doradas nos aumentan la vida máxima. Y como vemos, el poder de Vardemir el guepardo nos aumenta la velocidad. Y como tenemos velocidad aumentada, nuestro salto también es más largo. Ya. Vemos ya las diferencias de rutas. Van a. Ya Jado va bien ahí, clipeando dentro de los árboles como debería ser. Está sin tender.
Y ahora nos vamos a buscar al primer animal, que es el segundo animal que deberíamos buscar. Sí, no, nos saltamos mucha parte. Se llama Peter el pingüino. Se llama Peter el pingüino. Yo conozco a ese tipo. Yo conozco a ese tipo, lo vi en algún lado antes. Chao, Sonic. Me pregunto quién habrá. ¿Ahora es Sonic y más Rayman, eh? Bien, bien ahí. Chao, te. Chao, de Sonic, te. De nuevo, vemos al mismo tipo ahí. No sé en qué juego lo vi antes. Oh, no, no, no sé. No debe ser conocido. Este elefante también nos da unos cuantos. Agarra nuestro cerebro y les da unos cuantos golpes y aprendemos a levantar cosas. ¿What? ¿Qué? Acabo de clipear sobre la roca, Jado. Bien. ¿What? Sí, tal cual. Esto nunca pasó antes. Literalmente acabo de clipear por encima de la roca. Después alguien que haga un clip de eso, por favor. Hay que haga un clip sobre cómo el. Como Hisu clipió viendo el clip de no sé. Ya, acá vemos que Jado está adelante que Hisu. Excelente. Pero por favor, no, viento malo. Bueno, acá hay una mecánica bastante especial que es la del viento. Cada tanto va a empezar a soplar viento y nos va a molestar mucho. Oh, todo quiso es, ¿no? Oh, todo está. Ahora me va a empujar para el otro lado.正規ルートじゃないですよね、明らかにね。どうなんでしょう。マオダオケヒスタデランテ。マヘクテガネ。ノーノー。いや、おいで、え、nunca vi un plataformeo tan en un juego de este tipo realmente. Es como que lo veo aquí, es como muy interesante. あ、そこ乗れるんですね。Bien. No se preocupen por mi vida. Chacos. Ay, el viento me va empujando, me va a dejar empujar la caja. Muy bien. Segundo jefe de la run, no del juego.No sé si del juego. Bueno, segundo del juego. 3D boy. Segundo, este jefe, un pulpo super raro, extraño, con 4 tentáculos en vez de 7 más 1. Pero bueno, al final libera de sus garras este pingüino, Peter el pingüino. Pedro para los amigos en español. Pedro para los amigos en español. Adiós, Sonic. No sé. Alguien, por favor, que me diga en qué juego, o sea, en qué otro lugar sale ese tipo. Muy conveniente que sea un juego de animales. Sí. Y bueno, o sea, ya que estamos ahí con la visión de Jado, esto se puede hacer sin perder ciclos, por así decirlo. No te puedo creer. Muy, muy bien, Jado. Gracias por hacerme quedar mal con el comentario. También ese pulpo se puede esquivar todos los ataques parándose en posiciones muy específicas de la pantalla. La cosa es que hizo algo raro el pulpo. Empezó a disparar de antes. Y entonces todo el ciclo se perdió. Hombre, cura cura en la versión. Hago una senti. Es la primera vez que me pasa también. Ah, 94 años, ¿no? Bueno, si simplemente nuestros animales de Dios tienen nombres. Ah, demo, algo de eso, ¿no? Algo raro se llama. 4,000円 ぐらいみたいなんで手は出しやすそうですね。Bueno, vamos al desierto. Este desierto tiene unos tornados super raros que nos dificultan bastante el movimiento, pero son speedrunners, espero que sepan lo que hacen. No sabemos lo que hacen. カセットだけだと2,000円前後で取引されてるみたいですね。No, ¿a dónde me voy? Para abajo, ¿eh? En esas cajas. まあ、いかにもメガドラって感じの値段っすよ、なんかね。メガドラって全体的に高めな印象があるので、中古価格が。Van a destruir parte del terreno, vamos a destruir algo natural porque así lo quiere la mano del hombre. Vamos, Jado, yo confío en ti. Que Hiso no te gane, yo soy Team Jado. No, Nacho, te vamos a esperar. Tranquilo, Hiso. Lo que Jado no sabe es que yo estoy apoyando en secreto. Bueno, acá hay una mecánica, si me van a ver a veces saltar y golpear con la espada. Eso es básicamente porque es muy fácil. Oh, acá hay otro truco. Oh, le salió primero, bien. A la primera, exactamente. A la primera. Es un ¿cómo es? Input memory con buffering en el menú. Básicamente muevo la espada un píxel hacia abajo para poder que atraviese. Y si no, necesitaría un animal que no tenga. Ya.
acá Jado está tomando una ruta completamente diferente a la Jisoo. Eso es porque aquí vamos a ver de nuevo que Jado tiene que recoger muchas cosas, así que vamos a ver este cierto buen rato de su parte. Está una manzana dorada, bien. Me van a ver recibir muchísimo daño. Eso sí. Bueno, acá se puede con... ¡Uf! ¡Qué buen RNG! Acá se podía arreglar un poco la diferencia. ¡No! ¡No, lo, no, Me he wey! chocado con ¡No, esa wey! piedra. Bueno. Hisu con el ciclo RNG. perfecto. RNG perfecto, chicos. Increíble. Y sí, Pero no, tristemente Isa. esto no es Warrior Corpse, Hisu. No, ¿Cómo no, no, pero no importa, no importa. Yo ya me voy contento de que pude hacer RNG perfecto. Ya vamos a ver si les sale ajado contra este jefe, porque ese jefe es demasiado RNG. Sí, los vi durante sus prácticas y que no llegaban a ningún lado, ninguno de los dos. Literalmente hay que quedarse esperando hasta que haga un determinado ataque, si no, no se puede avanzar. Bueno, ahora Hiss tiene que salir del desierto. Jado lo hace sin necesidad de Power Buffering porque él es muy bueno jugando. Vamos, Jado, no me dejes quedar mal en el comentario. Alejado. Bueno, no quiere salir. Ahí está. Bueno, acá está, les digo, sin Power Buffering. Y あ、acá剣liberamos. ああやって反射さあ、せてたりもできるんですね。すあ、ごいレオンな。llamado Jorge. ¿Cómo se llama en español? Jorge. Jorge. Obviamente no, pero hay que inventar algún tipo de lore para este juego. Ya que 100% estamos は、じjugando ゃあ、con なんかeso, podemos収集アイテムdecir. があるのかもしれないですBueno, el ね。león nos da, al lanzar la espada, nos da ataque de fuego porque al parecer hay daños elementales aquí. Ya, Jado, si estoy bien el jefe, me lo perdí, creo que es que vas muy rápido. A eso voy. Ahí está, vamos a ver qué tal el RNG. No. Ya, Jisoo, ¿podrías explicar más o menos tu strat que hiciste ahí? Porque yo no me Sí, acuerdo. acabo de hacer un input memory también, con buffering, en el que lo que estoy buffereando es el botón A, básicamente. De esa forma, cuando yo abro el menú, puedo hacer que la espada vuelva y Ah, ボスsi キャラのデザインが独uso特。básicamente なんか急にあそれでれすけね。entonces la espada decide volver porque アニsí. メっぽさが混じってきY て、obtengo el こう、control de hacer un絶botón 妙que なsi違和estuviera感del がotro ハマっlado てますね、すestuviera ごい。rompiendo los clavos desde el lugar que va. Y acá estoy haciendo un skip, básicamente, para irme out of bounds. Y sí me salió. A la primera. Vamos, Muy bien, Jisoo salió dos bounds otra vez porque nos subimos a Nessie, es el único creo que nombre correcto. sí, Nessie, vamos a llamarlo Nessie. Vamos a llamarlo Nessie. Y bueno, acá viene otro jefe, tenemos que intercalar entre este Peter y Jorge. Porque si está, este slime si está rojo es porque está súper ultra, no se lava. Y entonces tenemos que congelarlo. Y luego cuando está congelado lo volvemos a quemar. A Y descongelar. así es el ciclo de la vida. Ya Jado está dando vueltas porque necesita conseguir otros animales. Pero yo tengo que hacer algo muy Dos de diferente a lo dos. dejado. Acá el juego se Vamos. vuelve Vamos. totalmente diferente entre nuestras 3 de versiones. 3, no te puedo creer. Bien ahí, Jado. Bueno, lo que hizo Jado ahí es algo que es bastante preciso. No sé si es frame perfect, pero Es frame si uno le perfect. da. Bueno, es frame perfect. Si uno le da pausa en un momento adecuado para antes de comprar algo, en este caso adoptamos, compramos el derecho a tener estos animales, porque porque recordemos que no hay muchas cosas que no puedo decir, así que mejor me guardo antes que me digan algo. Pero bueno, compramos, adoptamos estos animales para que quede mejor. Y bueno, antes de comprar, si damos pausa en un momento exacto, no gastamos nada de dinero. Y el dinero es muy necesario para ahora, después de la run. Para casi el final. No me quiere mover. Ahí estamos. Bueno, yo Ya. acabo de hacer un skip que Por básicamente las cuando dudas. maté al slime lo maté en la puerta. Eso me hizo skipearme toda una dungeon que Jado tiene que hacer obligatoriamente. Realmente Porque Jado. hay. Pero. No, 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 no es cierto que Hiso se lo esquipe.
Solamente me lo esquipeo si mato al boss desde la puerta. Si sí, lo hago desde cualquier otra posición, estoy bastante mal. O sea, porque literalmente no sé completar esa mazmorra. Eso lo van a ver conmigo. Exacto, por si quieren verlo al 100%. Dos categorías por una, bastante bien este stream. Ay, ese maldito me va a molestar ahí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer un reset. Me saqué los animales y voy a tratar de hacer un truco que es Bee Manipulation. La estrat de las abejas, ojalá no le salga. Ojalá me salga. Ojalá no le salga. Ojalá no le salga, yo quiero ver esto que sea bastante más. Pero igual si le sale muy bien. Si no le sale, qué mal. Bien por Jado, mal por No me salió, no me salió. Vamos de vuelta. Esta strat es RNG Manip. Así que tengo que hacer como que los frames, los inputs en una posición en particular. Hay un rango de valores posibles, pero básicamente esa abeja no me tiene que golpear. Bueno, ahí van a ver lo que voy a hacer yo matando a esta babosa, que no me acuerdo cómo se llama en español. Dejamos como ya. Bueno. Ahora me pongo el perro. La babosa. Sí, y a volar, mi amor. ¿No me salió? Bueno. Lo voy a intentar una vez más, porque tengo tiempo todavía. Tenemos mucho estimado por delante. Básicamente lo hago de esta forma porque salvo mucho más haciéndolo. No. Así que 3, 4, 6, 5. No, chao, me voy para atrás. Me voy, Jado, ¿qué estás intentando hacer ahí? Quería esquivar esta cosa que va a molestar mucho. Ya, bueno, esta la es una mazmorra bajo el agua. Todo el mundo ama las mazmorras bajo el agua, ¿no es así? Listo. Ay, el primero. Ahí está. Vamos con el segundo. Y Manipulation. Vamos, a ver, Jisoo, vamos a ver si le sale. Es el primero. Por alguna razón, las abejas estas no hacen. Las abejas no hacen daño, simplemente nos empujan. Sí, pero si nos empujan al vacío, estamos bastante complicados. Me voy a poner el chita para ir un poquito más rápido. No lo voy a intentar más. Voy a hacer una modificación de la ruta tradicional y espero no matarme porque voy a perder más tiempo si lo hago. Mira, acá del lado izquierdo dejado tenemos que esta ruta que está haciendo unos cuantos trucos. Justamente se puede ver ahí que hay una pequeña pendiente en la que nos podemos deslizar un poquito. Así que va a usar eso para ganar suficiente momento para saltar. Vamos Jisoo, que no me está saliendo nada. Vamos Jisoo, aprovecha quejado, no le está saliendo nada. Aprovecho. Ahí estamos. Y todo esto por buscar una bolsita. El dinero es importante. El dinero es poder. Sí, porque los requerimientos para 100% son absolutamente todos nuestros compañeros animales. Todos... las bolsas de oro y todas las manzanas doradas. Me deshice de unas abejas porque esto me puede llegar a molestar. Y ahora vamos. Ops, por 2. Ops, por 3. No. Vamos, Jado. Que Jisoo no se entere que vas mal. Ya, me encanta esa estrategia, es bastante divertido. Ya. Creo siguiente que jefe. Lo tengo. Me olvidé de disparar. Estoy complicado porque no tengo mucha vida. A este jefe tenemos que devolverle los disparos que nos lanza. Qué original. Y trata que no le pegue a la persona de atrás, que es tu madre, porque si no se regenera la vida. Literalmente. Ay. Y ahí perdí la. Acá, como estoy sobre el pasto, voy a poder hacer un ground warp, básicamente dejándome morir, porque no toqué ninguna posición que sea válida para hacer un respawn. Exacto, la tonda. No como suelo decir, así que el juego se pierde nuestra posición real y no sabe dónde tenemos que spawnear, así que simplemente nos manda al lugar más cercano, o sea, out of bounds.
Acá también Hiso tiene que presionar 4 switches diferentes. Y vamos a enfrentarnos a Dios. Vamos, Hiso. Me queda uno. Ah, por cierto, esa oruga se supone que la tendríamos que haber recogido y no la hicimos, pero sigue apareciendo de todas formas. Ah, porque completaste la mazmorra. Eso es un skip que antes no se hacía, que se descubrió, entonces es mucho mejor. Yo para este boss me voy a poner León y Pingüino. Pedro y a... ¿Cómo se llama León? Y a Peter. Peter. Y con eso hago bastante más daño. Ya le pegué una vez. Ay, no puedo creerlo. 2 veces. 3 veces. 4 veces. Y listo, ya se me dio. Esta vez decimos adiós. Ha dejado esta parte, sé que se te complicó durante la práctica, vamos a ver cómo sale. Bueno, Hiso se vio que se esquivó toda la torre esta, pero Jado, como está jugando 100%, tiene que hacer los puzzles. Ya, y el dragón que tenemos, que el dragón que le vamos a llamar dragón. No, sí, el dragón que se llama dragón. Se supone que se llama Leviatán, pero dragón, no, más fácil. Vamos a llamarle... Dragón, el dragón se llama dragón, pero sin tilde, simplemente, o sea, se llama dragón, sin tilde, o sea. Así que bueno, nos permite atacar más rápido, y bueno, Hiso, ¿qué pasó con Hiso? Me perdí mucho. Maté a Dios, y estoy en el pasado, así que ahora tengo que ir a buscar las zapatillas para conseguir. Tiene mucho sentido. Unas zapatillas que nos permiten viajar en el tiempo. Sí, me salió. Ese piso tenía físicas resbaladizas. Bueno, vamos a ver, que jamás más que nada vas a resolver muchos puzzles. Y normalmente los mapas estos que está Hiso por viajar en el tiempo después de asesinar a Dios. Son los mismos, solo que con algún que otro cambio más que nada estético, a veces de físicas también. Hemos matado a Kami. Ay, casi. Estoy teniendo problemas para meterme out of bounds acá. Sí, creo que el juego no quiere que juegues de la forma que se debe jugar. Quizás. Creo que el juego quiere que juegues de la forma que se debería jugar en vez de pasarte todo por... ¿Cuánto vamos de tiempo? 32. Ay, ay, ay. Ah, 32. No sé qué pasó con el timer dejado. Pero me marca 1 minuto. Vamos, Jao, que va a War Record. En serio, marcó 1 minuto. No sé qué pasó, se reinició o algo, pero. No. Bueno, ya sabemos quién ganó. No pasa nada. Vamos a saltar a mi general. Vamos a saltar mi general, luego de cuando termine Hiso vamos a empezar a contar desde ahí, ¿no? Si es que termino primero. Vamos a empezar. Y no pise la primera flor. Quisiera saber quién ganaría entre Hiso y el Doom Slayer. ¿Quién es el Doom Slayer? No sé, bueno, acá Jado va a pisar flores, va a pisar más flora, va a asesinar más cosas que no debería hacer, va a cometer muchos más crímenes que son algo en diferentes países. Jado, ¿por qué hace eso? Ay, porque quiere un ángel que se mueva en las flores, no sé. Está bien. Que sufren una agonía. Igual, la tengo que hacer caso. Todo por una manzana. Excelente, vale la pena entonces. Vamos a ver qué Hiso ya. Vamos al siguiente. Al siguiente amigo animal que se llama, ya acabo de poner un nombre, pero no le pusiste ningún nombre a ningún animal. ¿Qué nombre se llama? Campanagüe. Bueno, sí. Arturo, sí, el armadillo. Se llama Arturo. Vamos a ver cómo Hiso está intentando usar esa caja para llegar a Arturo, el armadillo que se está ahogando en un charco de agua. Dale, go. Mojado, ya casi terminas de destruir la flora local. Oh.
No sé por qué se quedó al revés, pero bueno. ¡Quedó vida! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Oh. ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer un poco de paso. Casi. Gracias por la manzana. Bueno, el armadillo lo que hace, se transforma en una caja y nosotros violentamente los podemos usar como plataforma porque no tenemos ningún respeto por la fauna local tampoco. ¿Verdad? 100% の条件が、金のリンゴ15個入手、マネバッグだから多分、財布かな？お財布26個をすべて集める、イモムシを除くすべての動物を手に入れる。イモムシは除くで腸は手に入れるってことなんで、多分なんかあれなんですかね。あの成長するんですかね。成長になるのかな。で、ポーズメニュー右下にある8つのアイテムをすべて集めるのと、すべてのボスを倒すが 100% の条件ですね。マネーバッグだから本当にあれかな、なんかよく銀行に置いてある感じの麻袋みたいな感じか。Así me aseguré que ganaba. Ya, pero tampoco lo podemos decir carrera, así super carrera, porque esto, el hecho de que sean dos categorías diferentes, como que es más que un show que es diferente. Ya, aprovechando que ambos PBs están bastante cercanos en diferentes categorías, podemos mostrar un poquito más del todo del mismo juego. Y así que más que nada cada runner puede, o sea, cada, si alguien le interesa correr este juego puede estar pendiente más de un runner o pendiente del otro, o tener serios problemas visuales y cruzar los ojos y estar pendientes de ambos al mismo tiempo. ¿Por qué me quedo olvidado? Ya, acá el puzzle he dejado, no, pero primero que nada tengo que explicar lo que hace Hisu. Hisu, ¿qué estás haciendo? Estoy por ir a una pirámide básicamente. Ya, sí, que hay un poco desierto. Ya, ya, ¿cómo era el plot? ¿Cómo era el plot de esto? Ya me olvidé. ¿Por qué teníamos que, qué teníamos que hacer? Necesitamos un animal acá adentro que se llama el Moa. Eni Pa no World Record が 35 分 31 秒 de 100% Básicamente, Flaming para los amigos. No, Flamingo el Moa. Ya, ahí está. Y entonces, prácticamente hay como, ahora mismo nuestro trabajo, en vez de aventurero, ahora somos cazatormentas. Cambiamos de trabajo súper rápido, más que era nuestro currículum. Exactamente, tenemos que ir a donde nos marcan los tornados, las zonas. Y acá hay un truco que podría hacer, pero... No, no me voy a recordar, pero... Tal vez, esto es un juego de la pared que se usa mucho. Así que... Hay muchísimo frame drop en este juego. Bueno, o sea, ya necesitas normal. Ya, entonces vamos a ver que Jado también se va directamente a asesinar a Dios. ¡Kami-sama! Porque no tenemos ningún respeto por la propiedad privada. Digo, no sabemos hablar con los animales. Ah, no, cierto, ahora. Ahora sí sabemos hablar con la gente, porque por alguna razón... Ahora puedo ganar. Volvemos. Agarra nuestro cerebro, le da unos cuantos golpecitos. Da unos cuantos golpecitos y podemos volver a hablar con las personas y animales al mismo tiempo. Siempre me encanta cómo se desarma el dragón este. Sí. Se separan los sprites y se acabó. Ya, hizo. Bien, ahora voy a agarrar este cofre. Hice un reset para recuperar vida, básicamente, porque ahora tengo una boss fight. Poner la ardilla y el león. Ya está boss fight con esta iguana de que no le vamos a poner nombre, pero no le vamos a poner nombre, no, no vale la pena. Ahora es iguana. Le cambiamos la especie. Es un camaleón, pobrecito. Bueno. No pasa nada.
conozco iguanas no, que sean transparentes, pero bueno, estudias, Nacho. Es un juego de fantasía, así que obviamente va a haber iguanas que sean transparentes. ¿Nunca claro. jugaste The Legend of Zelda? Me encanta. Perfecto, perfectísimo. No. Bueno, Giso está teniendo problemas. No, y bueno, hablamos con la nieta que dice, ah, ¿sabes a dónde están los zapatos? Yo sé. Y bueno, te cuento la historia. Y después con esto, vamos a ver si puedo saltearme que me quito la plata. No pude, no importa, no pasa nada. Que dice que hay algo raro en ese hueco, fíjate y qué sé yo. Y así empieza Undertale. No lo voy a hacer. Voy un poquitito más safe. Ok. ¿Cómo se movió eso así? Vamos a la siguiente ubicación de Tornado. Sí, que básicamente... Los Tornados ahora son nuestras nuevas mazmorras. Son nuestros nuevos indicadores. Tengo el MOA y con el MOA puedo potenciar el Leopardo o Guepardo, no me acuerdo qué era. Y básicamente el con eso... Bardemir el Guepardo. Bardemir, el Guepardo. Con eso puedo correr más rápido. Así que ahora lo que hago para este boss es ponerme estos dos. El dodo, básicamente. Dodo. El dodo nos potencia los ataques de A1. O sea, ataques que no sean AOE, básicamente. Y bueno, hay que pegarle a la marioneta y después pegarle al titiritero. Es bastante difícil pegarle al titiritero porque se mueve rápido. Ya, hace frío, chicos. Hace mucho frío, abríguense. Están como Jisoo. Jisoo está abrigado. Espero que Jao también esté abrigado. Jao, ¿estás abrigado? Más o menos. Bueno, suficiente para... Antes. No te puedo creer que he clipeado acá y no quería clipearme acá. Bueno, dale. Okay. Pero no importa. Ya. Bueno, si nos subimos en Nessie vamos a cancelar absolutamente todas las físicas que hay en el suelo. Porque Nessie es así de poderoso. O sea, si estamos encima de Nessie no nos vamos a resbalar, no nos vamos a ahogar sobre el agua, vamos a poder nadar en lava por alguna razón. Súper raro. Bueno, acá voy a hacer un ground warp y para eso necesito entrar en este lugar y salir. Ah, Anypad, Kiro, Hidari no Katana, Kiro, Kiro, 1 hora 15 minutos, ¿no? Más o menos ahora mismo estamos. じゃあまあやっぱ全体結構今まで見てる感じでも相当バグの壁抜けの頻度高そうなんであれですかねやっぱ安定性の問題なんですかね今言うと ¿cuánto va el time? 42 minutos vamos bien tranquilo Jao, siempre puedes siempre podemos Me da la sensación que Giso va a sacar un sub una hora, por fin. No, estoy mal con mi PC, estoy mal. No, vas a poder. Que no. Sí, vas a poder. Como pueden ver, hay mucho menúing en este juego, o sea, hay que optimizarlo bastante. No me acuerdo qué había que hacer aquí. Realmente no está aquí. Tengo que hablar con... O sea, él me va a dejar entrar ahora. Ah, ¿con el mono? Y de hecho tengo que hablar con animales. Básicamente. ¿Por qué? Y una vez que hablo con todos los animales es como... Bueno, sí, te voy a ayudar. Y el mono se va. Y en realidad... Eso es lo que piensan todos. En realidad el mono quiere salvar el pueblo porque cree que el monstruo va a destruir todo. Y el monstruo me acabo de caer. Y el monstruo me acabo de caer. Ah, así se llama el monstruo me acabo de caer.
Y él, antes, ¿eh? No sé, no está yo enojado. Es más que nada, ¿qué está haciendo Giz? Porque en realmente... serio estoy en modo automático, no sé a dónde estoy. Estás buscando el modo adaptado. Bueno, para entrar a esta boss fight hay que saltar en medio de estos cuatro. Y acá nos ponemos básicamente al de fuego y al... ¿qué pasó? Al flamingo. Al MOA básicamente. Porque hacemos daño AOE, o sea, daño de área. Y eso va a ser bastante útil contra estas batallas de contra jefe, porque parece que tenemos mucho respeto por cosas del pasado y vamos a destruir personalmente uno de las cadenas evolutivas humanas, pero no nos interesa. Vamos. Ese jefe originalmente se duplica y es aburrido y es ZZZ, como le dicen los jóvenes de ahora. Sí, lo que pasa es que lo matamos con una strat tradicional, se va a duplicar, pero si hacemos daño de área, él le empieza básicamente a hacer daño antes de que se divida. Ay. Y como que se rompen las pelotitas mucho más rápido y se mata. Más sencillo. Acá vemos que Jado está con la iguana. Qué mala posición se puso. Bueno, igual forma. La iguana Mabel. No te puedo creer cómo me he empujado. La diferencia aquí es que Jado no tendría que tener problemas con la vida que tiene. What? ¿Por qué tenía un poco de más de vida extra? No tengo ni idea, pero bueno. Sí. Qué bonito. Sí. Chuck Power. ボスの順番とかが違うんですね。Por suerte, he recuperado mucha plata desde que me han quitado muchas monedas, así que no voy a pasar tanto tiempo farmeando monedas. まあ、寄り道をそうですかね。やっぱ。Ya, Jado, bueno es. Iba a decir Jado cuando me refería a Giz. Ya estoy confundiendo porque los dos llevan H, son cuatro caracteres, son dos sílabas. Giz me copió. Sí, Giz me copió. Hashtag Giz me copió. Hashtag Giz me copió. Giz, ¿por qué haces eso? Eso es malo. No. Giz, deja de copiar gente. Yo soy el original. No, muy tarde, Giz, ya te descubro tu secreto. Bueno, acá voy a enfrentarme a otro boss que es el más difícil de este juego, la verdad. Oh, sí. Pero el boss, ya, este, vamos. En realidad, el boss no es el boss final, me refiero a este cuadradito. Limpiarse acá es horrible. ¿Ese es el verdadero final boss? Este es el verdadero final boss. Bueno, mientras Jado pelea contra este jefe y Hisu pelea contra este otro jefe, les recordamos que si. Esto es una maratón benéfica y puedes donar para la causa de la Asociación Española. Recuerden que puedo utilizar el comando exclamación donar si quieren donar. Ahí les va a dar un link directo hacia el evento. Sí, también no se olviden de que pueden, si usan incentivos, pueden ver la lista de incentivos que hay. Y antes de donar pueden seleccionar un incentivo que hay. En este caso, esto fue una carrera elegida por incentivos del Anipercent contra 100%. Así que recuerden eso. Pueden donar, exclamación donar. Y si quieren ver la lista de incentivos antes de donar, exclamación incentivos. Exactamente. Uf. No, si tenemos alguna donación, también podríamos donar. ¿Quieren entrar a liar donaciones? No hay ningún problema. Saliendo dos pounds. Jugando como se debe jugar. Nos hemos quedado con una bolsa acá que no hemos conseguido. Pero esta bolsa la vamos a poder farmear unas... todas las veces que queramos. Necesitamos llegar a 600 monedas. Bien, Jado, por favor, acaba con este problema de inflación. Uy. 479. Muy bien, eso es lo que tiene que hacer Jado. Es antes de... O sea, llegar a 30. Moneda, nos da 30. Antes de que sume 30... tenemos que recoger la bolsa y pasar a otra habitación. Esto hace que, como no recogemos todas las monedas, el juego todavía piensa de que, no recogió toda la bolsa. Así que bueno, ahí está otra vez. Exactamente. Y yo estoy llegando a la parte final del juego, quiero decir. Acabo de matar al corazón y eso me da un taladro. Ahora estoy en Soleil. Voy a liberar unos monstruos. Esto es muy triste lo que va a pasar acá. No. Y los van a...
Es más, como voy bien de tiempo, voy a mostrar lo que va a pasar con los pobres monstruos. ¿Ahora tenía que farmear hasta 600? ¿650? Sí. Bueno, esta última, porque 30 más 70 es 100. Y no sé matemáticas, por favor, ¿cuánto es? Bueno, acá tengo que hablar con los 4 monstruos. Vámonos de aquí. Ahora salgo. Va a haber un guardia esperando. Voy a saltar para triggerar la escena. Para entrar. Voy a volver a entrar para mostrar. Solamente no debería hacer esto. Y están todos muertos. No, Jado. Buena esa, otra vez confundido. Wait a minute. Pensando que era ni por ser. Ha salido algo que te había dejado. Bueno, yo hablé con el rey acá. Ahora voy a reiniciar el pueblo porque en el pasado. ¿Por qué hay una manzana dorada ahí? ¿Por qué? No sé, pregúntale el juego. Eñe en el chat por esos buenos samaritanos que no pudieron sucumbir ante la ley. O sea, bueno, que no chicos, pudieron. Mapa final para mí. Mapa final para Hisu. Pero no se preocupen porque la voy a failear mucho. Voy a tener que hacer varios resets. Ok, no te caigas, cosa. Vamos, Hisu, yo confío en ti. Bueno. Yo confío en que vas a fallar lo suficiente para darle tiempo a Jado. Esto se puede hacer con el strat del armadillo y se puede clipear, entre comillas. Pero lo hago con Nessie para hacerlo un poco más safe. Acá me estoy clipeando. Vamos, Hisu, por favor, vuelve a entrar inbound. ¡No! Casi. Esto se puede hacer saltando, pero bueno, con Nessie también es más fácil. Ya, pero saltando salva más tiempo. Hisu, por favor, piensa en los frames que puedes salvar. ¿Alguien puede pensar en el armadillo? ¿Alguien puede, por favor, pensar en Arturo? なんかもう、なんか壁抜けるごとに違和感を感じなくなってきましたね、そろそろ。van a estar también volviendo a los mismos lugares que... Sí, perdón, lo siento. Me olvidé la historia, por favor. Por favor, denme un resumen. Por favor, pasen contexto. Depende, ¿de cuál? ¿De lo de Hisu? De lo dejado ahora mismo. Estás viendo hablar con el monje. Ahora te digan, justo a donde estaba Hisu. En Aegis, por favor, sigue fallando. Estoy intentando clipearme, chicos. Es complicadísimo en esta zona. Este es el segundo jefe final, esta es la segunda etapa del jefe final. Clipearse acá es la muerte, básicamente. Acá puedo hacer básicamente un reset porque... complicado este clip. Digo, lo vi que a Jado le salió la primera, pero a Hisu le salió unas cuantas veces tarde. Sí, es complicado, porque básicamente tenés que hacer dos inputs, no es que te podés clipear directamente adentro de la pared. O sea, te podés clipear, pero como que te desclipea. Desclipear, muy bien, Hisu, excelente. No sabes qué ser una palabra. Sí, totalmente. No, ven, estoy cayendo. Porque clipeo adentro de la pared y el juego trata de devolverme a una posición. Y parece que lo conseguí. Mira. ¡No! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Se me han separado feo! ¡Kitsuna sakibi ga hibiki mashita ne! No pasa nada. Vamos, Hisu. Más inbounds. Cáreme como 40 segundos de mucho texto. Vamos, Jado, ya que acabaste con la fauna local, te toca acabar con los siguientes. Yo les dije, chicos, que le iba a fallar. A puro spam. Tac, 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 tac. No quiero más que llegan a escuchar el teclado. Se escucha perfectamente.
Igual tengamos en cuenta de que ya que Jado está recogiendo todos los aumentos de vida, Hisu no, así que Hisu la tiene más difícil. Sí, 左の人ちょっとクルクルしちゃってますね。あー完全に止まってしまった。でサファラか。あ、上がって戻ってきた。あー。Acá Jao está haciendo la super ultra mega master manipulación, que no tiene nada de manipulación, pero simplemente usar la mariposa, que la mariposa llamada Ana, Analía la mariposa. Y bueno, para no. Manipular. Nos permite mover la espada, Analía la mariposa nos permite mover la espada a nuestro antojo. Mejor que esa sucia ardilla, que esa sucia ardilla llamada Juan. No sabía que había un hueco ahí. Ya, this never happened before otra vez. Ya, Gis, por favor, clipea. Clipea, me está dando mucha, mucho problema. No me deja clipearme. Vamos, Gis, yo confío en ti. Yo confío en que puedes romper este juego. ¿Quién no puede romper este juego? Seguramente yo. Porque no lo intentaste solamente. Jorge ya pasó a mejor vida. Y digo, no sé, es un león. Creo que ya tiene mejor vida desde siempre. Fuck. Parece que el armadillo se había quedado en una posición que no me podía parar arriba. Por algún motivo. Adiós, Gis. Me quedan dos vidas. Este juego tiene vida cero por las dos. Ah, bien, me había olvidado que hay juegos con vida cero. Juan. Bueno, adiós Gis. Vamos a ver cómo Jado va a llegar a tomar la delantera, porque sé que a Jado le sale bien este clip. Pero por ahora no, ya que está en la siguiente mazmorra contra este ser super extraño que me voy a ahorrar decir un nombre. Es el Cocor. Sí. Bien. Damos. Aprovechemos un poco, salvemos un par de frames. Save the frames, recuerden. Hashtag save the frames. Y ahora vamos a ir contra el primer jefe del juego. Sí, porque sin eso no tenemos. Sin eso. Esto es algo del 100% ya. O sea, antes del jefe final, vamos a pelear contra el primer jefe del juego. Uno de los últimos jefes del Arran. No sé hablar, lo siento. No, Jado, clipea. Vamos, Jado. Ah. Hashtag Team Jado. うまく乗れてないですね、左。あ、乗れた。Ya estoy muy tenso, no le abrazo. No, puedo creerte. De tanto fallar el clip del armadillo. さあ、入れるか、壁の中に。Sí, una postura media rara. Ah. El clip de Arturo. No quiere salir, vamos normal. No pasa nada. Normal, no se pierde tanto tiempo. ね、本番、緊張しちゃいますからね。Confío en ti.Yo te elijo. こう普段できててもやっぱりできないっていうのは結構ありますよ、ね。Bro. No. A ver ahí. Este es el lobo del cuento de la abuelita de la caperucita roja. No me salía. Bueno, bien ahí. Lo que trata este jefe es pegarle. 右はもうなんかリンク君のお家みたいなところで戦ってますよ。Sin pegarle a esas cosas que van girando alrededor de él. 右のベッドにリンク君寝かしといても、神虎のリンク君寝かしといても、バレなさそうな。Y bueno, no sé nada más que quieran comentar. Porque ahora también está llegando a la última mazmorra. No. Yo estoy bastante complicadito acá. Ahora, por ser 100%, en este lugar hay unas medallas que hay que recoger. ¿Por qué? Porque sí. Porque el juego quiere. ¿Qué tan útil es? No sirve para nada. Pero bueno. No, ¿por qué me mandas? Pero la manzana sí sirve.
¡Ah, oh, Dios! A Giso. Giso le sale el clip, pero no le sale la segunda parte. ¡Qué, qué mal! ¡Vamos! ¡Vamos, Giso! No puede ser, cuando, me está costando. Aguántame, que estoy tratando de llegar a tu lugar. Así por lo menos terminamos juntos. Parece. Claro, chicos, no, yo estoy mintiendo acá. No es que no me está saliendo. Es a propósito para darle tiempo a Jado. Capa. Ah, capa. Ya, y te josí nada. Sí, claro. ¿Qué te josí? Ah, se ralentizó demasiado. Ay, ah, qué eso. Ah, ah. No nos importan los puzzles. ¿A dónde vas? Ah, ¡hombre! Acá consigo la medalla de plata. Me salteo gran parte del puzzle este porque... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, qué rápido! De paso agarramos la medalla de bronce. ¡Oh! ¡Está! ¡Ahí está! No sé ¡ya está! ¡Está ahí! Pero bueno. Que no ¿quién sabe? Medalla. Y ahora vale, vamos por la difícil. Por la de hoy. ¡Ah! ¡Dame acá! ¡Iketa kedo! ¡Ichai ikenai hukou ni ichatta kamoshirenai! Las tres medallas te dan una espada. Que en esa espada no sirve para nada, absolutamente nada. Ya, a Jado le salen bien los clips con... ¡Ay! Vamos, Giso, a Jado le salen bien los clips con Arturo, ¿por qué a ti no? Bueno, vamos, no. Vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¿Le salió? ¡Bien, Giso, le salió! First sí, le salió. First try, como siempre. Bueno, vamos a ver una serie de jefes diferentes aquí. O sea, antes de llegar al Final Boss, este jefe es simplemente jugar Pac-Man. Sí, básicamente Pac-Man. Tengo que agarrar todas las manzanas que no me recuperan vida, por cierto. Es que son manzanas rancias. Tiene sentido para mí. O de plástico, una de dos. Manzanas de utilería. Bueno, señor, déjeme. Ahí está. Vamos, Jado, lo confío en ti. Bueno, ahora me queda poca vida, así terminando que este lugar. No me queda nada otra que spamear acá. Igual eso también es obligatorio al final para no cometer softlock. No. Comete un softlock si entras antes que termine de moverse y darte toda la vida. Parece. Pero no necesitas curarte acá. Lo bueno es que me puedo curar a partir de ahora bastante rápido, porque... Ahí está. Con solamente hablarlo te cura. No me salía. Vámonos. Daño a uno solo, básicamente. No. Estos bosses, por las dudas, son los cinco sentidos. Porque no se dieron cuenta, el primero era el gusto. Este es el tacto. Vamos a pegar contra Master Hand y Crazy Hand. Sí. Nos saltamos un poco en la lógica de dónde están los jefes, pero bueno, vamos a pelear contra Master Hand y Crazy Hand de este juego de peleas donde hay muchos jugadores, donde hay muchos luchadores de otras franquicias que no podemos mencionar porque no nos pagan. Bueno, ahí maté al boss. Adiós, Elien. Que descanses. Dios, me queda bien, ahora ya hacer pista. Este es bastante raro. Raro. Hay que ver por dónde va a salir. Hay que conocer básicamente por dónde se va a mover para poder golpearlo. Tampoco es tan difícil de predecir. Tampoco es tan difícil de predecir. Proceda a fallar. Por ahí se procede a fallar, exactamente. ¿Cuánto vamos en timer? 1-3. 1-3, queda tiempo. Queda tiempo, tranquilo, Jado. Siempre podés hacer trampitas. Sí. No, me van a hacer trampa. Te das cuenta, argentinos tienen que ser. Que nada. Ups.
かマスターハンドみたいな。クレイジーハンド。Bueno, ya Jado está haciendo lo que hizo Hiso antes, y, pero esta vez no va a entrar. Jado, por favor, no entres. No, casi. Bueno, aquí está el otro. Es que el 100% no se mueren, capa. Es cierto, 100% no se mueren, 100% los perdonan. Los perdonan, se toman una taza de café. A pesar de que esta época medieval no había café, no existía el café de la misma forma que ahora. Una taza de café. Bueno, me queda el último boss ya. A este no necesito pegarle nada, solamente hay que preparar el piso y saltar para que se haga daño con los enemigos. Acá nos dan la espada. ¿Para qué sirve la espada esa roja? Para absolutamente nada. Es estético. Nada más. Aquí van a ver algo triste. Que por suerte está en japonés, así que no vamos a nombrar qué pasa. No vamos a nombrar qué pasa, pero creo que es un poco bastante obvio. Y bueno, ya Jado está. Queda poco para el 100%, creo. ¿Cuánto te falta? Me falta terminar ahora este lugar. Me queda toda ahora la... voy a buscar dos manzanas más y una bolsa de... cuatro bolsas de moneda. No, dos. Tres manzanas más y dos bolsas de moneda. Bueno, chicos. Final boss. Que le salgan mal. Bueno, vamos a enfrentarnos a un jefe de Kirby. Porque así de surreal son, así de surreales todos estos tipos de juegos. ¿Para acá? Opa, me equivoqué. Sí, efectivamente, está haciendo run del 100% y runner de la izquierda, Hiso, está haciendo Anipersen. Y esto se debe a más que nada la diferencia de tiempo de PB, de personal best de ambos, que son un minuto de la diferencia entre ellos. Se supone que Jado tendría que estar ganándome, pero por algún motivo le estoy partiendo la madre. Me ha salido todo mal de arranque. Bien. Ay, no, ¿dónde me estoy yendo? ¿Por qué estoy pensando en que estoy empezando la red? No, Jado, no ves los animales que vi. Ahí está. Qué mal. Boss final asesinado. Y vamos a ver el tiempo final de Hiso. Me queda. Que es después de mucho texto. ¿Para qué quería las 800 monedas? Pero va a ser PB. No va a ser sub una hora, pero va a ser PB. No, Hiso. Me dijiste que no ibas a hacer PB. Te mentí. Te mentí descaradamente para que te confiaras. Espera 13 minutos. Espera que 13 minutos a que Jado termine. No voy a desperdiciar mi PB, chicos. No voy a desperdiciar, me lo lamento. Me falta 5 minutos para terminar el juego. Bien, vamos. Le falta muy poco. Y a mí me queda medio minuto para terminar. Tengo que hablar con mi madre. Pero, ¿hablar con mi madre? No. Ahí está. Vamos para la otra casa. ¡Oh, sorpresa! ¡Mi madre! ¡Oh, no! Espera, entonces, ¿qué pasó con la otra? ¿Es mi madre? Tiempo. ¿Cuál es tu tiempo final? Mi tiempo final es 1.08. Sí, viví por casi 6 minutos, 5.57. Creo que bastante bien. Y ahora estoy yendo para la parte final, a donde estaba Hiso. Justamente. Última morra para Jado. Como ven, están todas las medallas abajo, con la espada, los 4 ítems. Eso significa que está en el 100%. Me falta solo una manzana. Y la manzana se encuentra en la misma zona, estoy yo. Así que sí. Ya está. Vamos a ver cómo a Jado le sale los clips a la primera, no como Hiso. Sí. Por favor, Jado, no me hagas quedar mal.
bien jado ahí, ese clip ahí con el armadillo. La verdad, bien ahí. Sí. Más safe. Ha mojado, mojado. Está, perfecto. Jisu, comentemos la grande. Ya no estoy en la carrera. Pero no importa, lo hiciste bastante bien realmente, bastante. A pesar de esas dos categorías diferentes, llegaron bastante cerca uno del otro. Todo por la cantidad de tiempo que Jisu perdió. Sí. Yo también perdí mucho tiempo acá. En esta zona perdí mucho tiempo. No. Espero que le salga rápido porque el clipeo acá es bastante feo. No, no hagamos Mercy Kill, por favor, que hay que ver el 100% de esto. No será Mercy Kill. No, tendría que ser Mercy Kill. Hay que confiar en Hado. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a ver la última manzana. Y diga, oh, pero porque está en el vacío, no importa. Nos tiramos de afuera. ¿What? No. No me la cuentes. ¿Me puedes creer que estoy sofloqueado? No puedo moverme. This never happened before. No sé qué ha pasado. ¿Pero ya agarraste la manzana? ¿Me debería contarte? Sí. Sí, me tienes que contar. Vamos de vuelta. Todo lo que podía salir mal, salió mal, efectivamente. Sí. Ups. Okay. Y ahí también. Ups. Mojado. Venga, vuelta. Eso fue súper mala onda de parte del juego. No, es la primera vez que me pasa eso. Dicho sea, esa strat me enseñó Jado ayer. La probé un par de veces y no tuve ningún problema. Es muy bueno agarrar esa manzana porque te recupera toda la vida. Entonces estás justo mucho más safe para pelear contra el boss. Muy más tranquilo. Sí, tranquilo, Jado, tenemos tiempo. El timer va 1:11. Tenés 7 minutos, así que... Tenés un rato para intentar. No, 7 no, 9 minutos. Sí. Jisu, matemáticas, por favor. Ya estoy detonado. No te culpo. Está intentando el mismo clip por muchas veces y Jado que le vuelve a hacer otra vez a la primera. Increíble, increíble la habilidad. Bien, vamos por los bosses. Por los jefes, otra vez, es diferente. Bueno, este es el mismo, pero ahora tenemos más vida, así que no tenemos que preocupar muchas cosas. Sí, esa es la ventaja del 100%. Que podemos matar este boss mucho más cómodo, porque aparte, cada vez que hacemos esto, nos lastimamos nosotros mismos. Así que es bastante troll esta pelea. Bueno, ya más o menos vimos parte de Jisoo, así que va a recordar que de nuevo esta es una maratón de caridad, así que una maratón de caridad para la Asociación Española contra el Cáncer, y recuerden que pueden donar usando el comando, o sea, si quieren saber dónde pueden donar, pueden usar el comando exclamación donaciones, y no se olviden de poner un incentivo antes de donar, que justamente lo dice ahí para aclarar, y si quieren saber cuáles son los incentivos activos, recuerden poner exclamación incentivo para ver por cuál quieren votar, así para ver. No sé cuáles son los incentivos activos ahora. ¿Cuáles son los incentivos activos ahora, Jisoo? Creo que había uno de Profesor Layton que estaba activo. ¿Para elegir el nombre? Puede ser. Y bueno, sí, sumando lo que dijo Nacho, a veces, bueno, esta carrera en Impact vs 100% fue gracias a que se hizo incentivo de donación. Así que bueno. También está la... hay que llegar al acumulativo de 1500 euros para tener la run de Super Mario Odyssey mañana. Oh, esa run, la run esa con... Sí, la música en directo, esa run no me la quiero perder. La música en directo. Si no se quieren perder esa run, recuerden que se dona con el total. O sea, el bonus game llega con el total acumulado, así que no se olviden de donar. Ay, ni te vayas. ¿Dónde se fue? Ojado, lo confío en ti. Puedes vencer a este personaje de cierto juego de peleas que sacaron un anuncio hace poco. Chao. Bueno, vamos. Terminó ahí recién con Tacto. Vamos contra Vista. Contra Windows.
Hizo, por favor, por acá. Gracias. Ahora y... terminé de ruñar. Oh, salió perfecto. Muy bien. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Siendo strat para super. Hacer doble daño. Recordando el boomerang. Ups. No te me tires encima. No sé por qué este jefe es una nota musical, pero es una nota musical. Porque se supone que es el oído. O sea, sí, pero ¿por qué es una nota música? Ah, bueno, podría ser una oreja, surreal. Sí, está bien. Sí, sí, o sea, como sí, la otra era una boca, el otro era un ojo, luego... No sé cuál era la otra, o sea, la otra era unas manos. ¿Por qué esto es una nota música? O sea, ¿y ahora es Final Boss? Es tan normal que sobresale de lo raro y es lo hace raro. Ups. Agarro cualquier animal. Ya, esta estrategia que está haciendo Jado es justamente dañar al jefe y antes de que vuelva la espada pone pausa para cambiar a Peter el pingüino de intercalado de no me acuerdo cómo se llama el león. El león, sí. No, o sea, Jorge, Jorge el león. Básicamente acá para pegarle necesitamos tener al dodo y se puede poner el Moa para hacerle daño, pero si ponemos la ardilla a la espada otra vez, entonces rezar la espada. ¿What? Otra vez la primera vez que me pasa esto. No. Ya vamos a subir más tarde. Cuando la espada pasa y abrimos el menú, básicamente podemos cambiar al pingüino y al león el momento que están sobre el ojo. O sea, cuando pasa cambiamos y luego podemos hacer un intercambio haciendo menú rápido y eso acumula daño. Es una estrategia un poco más rápida para el final boss. Y bueno, Jado, vos dictame cuándo tengo que darle a Donnie. Me faltan 40 segundos. Sí, falta. El timer que tengo está súper mal y me marca que tuviste una run de 6 minutos, así que vos recorté. Pero tranquilo, el tiempo final dejado va a ser el timer general. El tiempo termina cuando... Ahora cuando llega el perro y habla con una muchacha, la segunda vez que habla con la muchacha. 100% なんで、もしかしてまだ集め終わってないかもしれないです。Me ha ido muy mal en el inicio, ese salto. Pero realmente no estuviste tan lejos. Fue una... O sea, para ser dos categorías, ambas estuvieron bastante cerca uno del otro en varios momentos. El time termina cuando se le vuelve a hablar a esta chica. Time. Ahora. Ahí está. 1:17:07 se une. Bien, Jado. Sí. Bueno, creo que es pibí, por así decirlo, porque a decir verdad, esta es la quinta vez que corro el 100%. Bueno, tenemos sí, pibí doble, más o menos. Doble pibí, increíble. Increíble. Maravitupendo, fantástico. No verle pibí en una cosa súper. Bueno, buena run de ambos. Muy conforme, sí, la verdad que me troleó un poco el juego, pero es lo que tiene Ragnacenti, trolea. Me sorprendiste, Gizu. En serio esperaba que hicieras un 10. No me esperaba eso. No sé qué me pasó. La verdad que no hice ninguna strat rara, no. Jugué safe. Ah, bueno. La próxima también algo que le quieras decir a nuestros amigos, Jado, no sé, Nacho, perdón, yo soy Nacho, ¿cierto? Hola, Nacho. Hola Nacho. Jado. Hola, Gis. Bueno, no, yo nada. Gracias por haber donado para ver esta carrera. Y bueno, sigan apoyando la maratón. Que la verdad que está muy, pero muy buena. Siempre viene bien una SRE. Y por mi parte, muchas gracias por ver. Fue entretenido jugar contra Gizu. Y bueno, sigan disfrutando la maratón, pásenla bien. Y por mi parte, no me van a ver más. Ah, así que un saludo a todos. Good game, y muchas gracias. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. No planeo decir algo de japonés de nuevo.
Muchas gracias por ver. Muchas gracias también por dejarme comentar esto para hacer una run super meme de un juego que no tenía ni idea, que me tuve que volver experto en como una hora. Y nada, esto fue... Esto no fue todo por mi parte, creería, espero que no sea todo por mi parte. Y los veremos en la siguiente run. Creo que no sé cuál es la siguiente run, bueno, no sé. Los veo en la siguiente run, seguro va a estar entretenida como toda la marca. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, gente, adiós. Gracias. Adiós. Nos vemos. Oh. 次のゲームの準備をいたしますので、今しばらくお待ちいただければと思います。次のゲームはですね、ハローキティのお花畑ですね。では、今しばらくお待ちください。